7:15 de la mañana, con el objetivo de frenar la ola de violencia en la colonia Morelos, fuerzas de seguridad federales y de la capital implementaron un operativo especial. Con el objetivo de inhibir la mayor cantidad de delitos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital y la Secretaría de Marina Armada de México dieron inicio al operativo Blindaje Morelos, que recorrerá calles de esta colonia de la alcaldía Venustiano Carranza y mantener cercanía con la ciudadanía. Tras los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana, las autoridades capitalinas y federales desplegaron a sus elementos para brindar mayor seguridad a los vecinos de la zona. Tenemos un estado de fuerza de 250 elementos, tenemos 20 unidades, así como 3 blindados. Es un despliegue que se va a hacer en la colonia Morelos, en los 7 cuadrantes que tenemos, pero de ellos hay 3 prioritarios, que son la colonia Morelos. Vamos a estar haciendo dispositivos de seguridad, revisiones de motos, porque bien sabemos que en las motocicletas se cometen los delitos, como son lesiones dolosas. Durante el despliegue, se coordinarán acciones como revisiones para detener a personas que porten armas de fuego o droga, tanto en motos o vehículos, así como aquellos delitos en flagrancia. Vamos a abarcar lo que es sin circunvalación, ferrocarril de cintura, Congreso de la Unión, Avenida del Trabajo, ese cuadro que es las calles de panaderos, hortelanos, mineros, ojalateros, herreros, donde hemos tenido hechos delictivos, es donde vamos a meter la mayor presencia de ese dispositivo de seguridad. Estas acciones se dan tras los últimos ataques armados que se registraron en calles del centro histórico y en una vecindad de la colonia Morelos. En ambos casos se reportaron personas fallecidas, por lo que la policía tratará de frenar esta ola de violencia con este despliegue de elementos. Imágenes de Raúl Sánchez, Telediario. David Rodríguez, Ciudad de México.